Y después de tanta espera, aquí hemos conseguido una docena de huevos de gallinas camperas, para hacerle ya por fin la prueba a nuestra pequeña incubadora casera o incubadora casera de pequeña capacidad, como titulábamos en los vídeos cuando estábamos haciendo nuestro proyecto de incubadora en caja de plástico. Y como digo, vamos a probarla con 12 huevos de gallina. Con una docena yo creo que es más que suficiente para salir de dudas de si funciona o no nuestra pequeña incubadora con un volteo semiautomático, con una rejilla que le hicimos para poder desplazar los huevos fácilmente desde el exterior. Y aquí tenemos ya la incubadora funcionando. Queremos ver si se ha ido un poquito de temperatura de cuando la estábamos haciendo y demás, porque lleva aquí parada pues bastante tiempo desde que la terminamos y continuamos nosotros con otros vídeos en el canal y demás. Y hay que asegurarse de que está todo correcto, la temperatura y la humedad. Y si echamos un vistazo al interior desde fuera, es una ventaja el que sea transparente, pues aquí veis, tengo puesto este higrómetro, termómetro higrómetro, para medir más o menos qué humedad relativa tiene y para ir quitando o poniendo más agua si nos hiciera falta, ¿veis? Ahí tenemos los vasos con agua, en el fondo hay otros dos en las esquinas. Cuando ya se estabilice, porque la he puesto hace poco, pues ya veremos si hay que quitar agua o añadir más agua de una u otra manera. Yo creo que vamos a tener que quitar algún vaso. Y tenemos ahí, ¿veis? También un termómetro en horizontal de mercurio, y allí al fondo hay otro termómetro que los iré moviendo para coger las temperaturas en distintas partes de la superficie de la incubadora. Como sabéis, el desplazamiento es semiautomático y ya digo, llegó la hora de probar nuestra incubadora. La hicimos paso a paso, tienes todos los vídeos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Y hemos tardado, pero vamos a salir de duda próximamente aquí en nuestro canal, porque todos los vídeos los puedes encontrar simplemente con ir mirando en todos los que hemos subido hasta el momento. Más de 140, alrededor de 150 vídeos que tenemos, o incluso más. Y ya hemos metido los huevos en nuestra incubadora casera pequeña. 12, como te digo, 12 huevos. Hemos hecho las mediciones y al final, cuando se ha estabilizado bien del todo, la humedad se ha quedado en torno al 60% y la temperatura está en 38, un poquito más, pero muy poco, 38,1 aproximadamente. Yo creo que son buenos parámetros para comenzar con la prueba de nuestra incubadora casera pequeña. Aquí está, la hemos destapado y la hemos apagado de nuevo, simplemente para que no haya shock térmico. Vamos a meter los huevos, vamos a taparla, la vamos a conectar y vamos a dejar que poco a poco vaya cogiendo de nuevo temperatura y ya vaya en funcionamiento durante los 21 días, si todo va bien, de incubación. Haremos otro vídeo para hablar de qué es lo que nos hemos encontrado prácticamente a la mitad de la incubación, y así ya intentaremos que el siguiente vídeo sea en el día 21 con los posibles nacimientos, y si no, pues con la investigación que abriremos de por qué no han salido si se diera el caso. Y quiero que veáis lo que hemos utilizado para mirar si la incubadora está bien o no. Un termohigrómetro de estos de aguja, en este caso. De aquí no hemos fijado más que de la temperatura de esta parte pequeñita de la aguja que nos marca la humedad relativa, ¿vale? Hemos confiado en él porque lo he utilizado otras veces y ha ido bastante bien. Yo pienso que es de fiar. Estos termohigrómetros son muy económicos y, repito, a mí me han dado muy buenos resultados. Y este par de termómetros que más o menos, tanto en el exterior como en el interior, marcan una temperatura que también nos fiamos de ellos porque lo hemos utilizado en varias ocasiones, y son unos termómetros muy económicos. Quiero decirte con esto que tampoco hace falta tener
un instrumental de precisión de estos de los caros, que si te lo puedes permitir, pues perfecto. Pero que si no, que como veis, con esto hemos echado a andar nuestra incubadora y que vamos a ver qué es lo que ocurre.